Para embellecer nuestros espacios y favorecer el aire limpio, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México mejora la salud de las áreas verdes de la ciudad a través del programa de reforestación urbana. Con este programa, que inició en 2016, se han realizado podas y retiros de árboles muertos, enfermos o que representan algún riesgo para la población. Y se han plantado miles de árboles de especies adecuadas al entorno urbano. Para conocer su ubicación, puedes consultar la plataforma del programa. Afortunadamente, las áreas verdes no solo las encontramos en camellones, parques y jardines. Ahora también hay azoteas verdes. Desde el año 2013, la Secretaría del Medio Ambiente instaló 20.000 metros cuadrados de azoteas verdes en 8 preparatorias, 4 hospitales y en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Y el sector privado instaló 66.000 metros cuadrados de azoteas verdes en espacios públicos y privados, cumpliendo así las medidas de compensación ambiental que impusimos por la construcción de infraestructura urbana. Los huertos urbanos también son áreas verdes en donde se pueden producir alimentos locales, frescos y de temporada. Para aprender cómo hacer uno, puedes asistir a los cursos que se imparten en los Centros de Educación Ambiental el último fin de semana de cada mes y a los talleres en los bosques de Tlalpan, Chapultepec y San Juan de Aragón el tercer domingo de cada mes. Para las mujeres, ofrecemos el programa Mujer de Huerto, en donde les enseñamos a producir sus propios alimentos para mejorar su calidad de vida y ahorrar dinero. De 2013 a 2018, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha brindado orientación a más de 77.000 personas para crear sus huertos familiares. Si quieres más información sobre cómo crear tu propio huerto, asiste a la Glorieta del Ángel de la Independencia durante el paseo dominical Muévete en Bici. En la carpa del programa Alcánzame encontrarás toda la información que necesitas. ¡Te esperamos!